tal amigos? Les saluda Yorleni Gómez. En esta ocasión les acompañaré para hablarles de la segunda etapa del periodo de 1856 y 1857, donde se va a desarrollar nuestra campaña nacional. En este momento vamos a tratar de explicar lo que sucedió posterior al 20 de marzo, 11 de abril, donde nosotros tenemos que lidiar con las tropas filibusteras para terminar de sacarlas de nuestro territorio. Esta etapa tan poco recordada evidencia una vez más la fuerza y el valor de las diezmadas tropas costarricenses que al mando de Juan Rafael Mora Porras y su hermano José Joaquín Mora libraron la verdadera guerra de independencia que este país enfrentó y que va más allá de las valientes acciones en Rivas y los cuentos de Juan Santamaría. Es importante reconocer la labor del presidente Juan Rafael Mora Porras, quien le pide al entonces primer obispo de Costa Rica, Anselmo Llorente y Lafuente, su colaboración como representante de la Iglesia. Para que motivara vehementemente al pueblo, para que se involucrara y se enlistara, a este llamado respondieron 2.500 hombres. En esta ocasión vamos a hablar del papel tan importante que tuvo la mujer en la campaña. Vamos a recordar a de 8 a 10 mujeres que participaron y que en su momento tuvieron que cocinar, ser doctoras y, ¿por qué no?, hasta empuñar un arma. Vamos a recordar acá también a doña Pancha Carrasco, que fue una de ellas. Nuestra realidad histórica nos recuerda una vez más que cuando nuestra soberanía está en riesgo, no hay excusa para no defender lo que por derecho es nuestro y demostrar que somos personas libres que podemos luchar por lo que es justo y merecemos como ciudadanos. Antes de continuar con los hechos, vamos a tener presente que esta guerra fue importante para Centroamérica, no así para América Central. La diferencia entre ambas es geopolítica. América Central está compuesta por Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Centroamérica, por su parte, únicamente Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Con este marco más en contexto, observamos claramente cuáles son los países involucrados en la guerra de la que hablamos. Remontémonos a los hechos. En marzo de 1856, logramos los costarricenses expulsar a los filibusteros. Más tarde, en abril, logramos sacarlos de Rivas. Cuando las tropas costarricenses regresaban después de la guerra, se produjo un contagio de la peste del cólera que acabó con un 10% de la población aproximadamente. Esto debido a que por la difícil situación, los muertos eran sepultados a baja profundidad y en fosas comunes colocándoles cal. ¡Qué increíble! Murieron más costarricenses por la peste del cólera que por la misma guerra. 10.500 costarricenses. La segunda etapa de la campaña nacional no hubiera sido posible sin la participación de los demás países centroamericanos en la guerra contra los filibusteros: Salvador, Guatemala, Honduras y un sector de Nicaragua, liderados por José Joaquín Mora, hermano del presidente de Costa Rica. De esta manera, el plan del ejército era el siguiente. Mediante la declaratoria del bloqueo de la vía del tránsito, 1 de noviembre de 1856, se pretendía controlar la vía de comunicación marítima que comprendía el río San Juan, lago de Nicaragua, hasta el estrecho de Rivas. Definamos puntos importantes de la vía de tránsito: Puerto de la Virgen, Puerto de la Trinidad, San Juan del Sur, San Juan del Norte y Castillo Viejo. Del 10 al 12 de noviembre, finalmente tomamos San Juan del Sur. Luego se daría un enfrentamiento naval entre la embarcación costarricense 11 de abril y la filibustera llamada Granada, saliendo vencedora la embarcación filibustera y dejando como resultado varios costarricenses prisioneros. Después de la batalla naval, el ejército centroamericano logra tomar dos puntos estratégicos para lograr sacar y expulsar definitivamente a los filibusteros de tierras centroamericanas.
Para ese entonces, Walker estaba atrincherado en la ciudad de Rivas, en espera de ayuda proveniente de California, que pretendía ingresar por el puerto de San Juan del Sur, mientras el ejército centroamericano lo mantenía acorralado. Contrario a lo que generalmente se cree, la campaña nacional no termina aquí, el 11 de abril de 1856, sino que esta se va a extender desde enero hasta abril de 1857, donde siempre en la ciudad de Rivas se van a seguir dando enfrentamientos, a cargo de José Joaquín Mora. Y es precisamente aquí, el 15 de abril de 1857, cuando las tropas centroamericanas logran tomar San Juan del Sur. Con esta acción, el ejército centroamericano anuló cualquier ayuda externa para Walker y su ya debilitada milicia filibustera, logrando el 1 de mayo de 1857 su derrota ante Charles Davis, capitán del barco San Mavis. Esto porque el filibustero no aceptó rendirse ante ningún centroamericano. Entonces, Joaquín Mora propuso a Charles Davis, quien era aliado de los centroamericanos, para que pusiera fin a la guerra. Walker de Terco intenta incursionar en Nicaragua y esta vez lo haría en varias ocasiones, en noviembre de 1857 y posteriormente en 1859. De estos dos intentos es derrotado y busca huir. En un tercer intento por el puerto de Trujillo en Honduras en 1860 es capturado y fusilado el 12 de septiembre de ese mismo año. Juan Mora Porras ganó por tercera vez las elecciones y los militares Blanco y Salazar le dan un golpe de estado y lo exiliaron a Salvador. Mora, animado por sus seguidores, decide regresar a Costa Rica para retomar su poder. Ingresa por Punta Arenas, donde es tomado prisionero y fusilado el 30 de septiembre de 1860. En resumen, después del 11 de abril de 1856, el ejército costarricense logró hacer retroceder a los filibusteros. Sin embargo, esto creó una peste de cólera que se extendería hasta el Valle Central. Una segunda batalla en Rivas unos años después sería la que lograría la rendición de William Walker, quien continuó con sus intentos colonialistas durante 3 años, siendo fusilado en Honduras, luego de ser capturado por tercera vez. Este monumento está hecho para recordar la campaña nacional y la unión entre los pueblos centroamericanos por defender su soberanía cuando ésta se vio amenazada. Nosotros los costarricenses somos personas de paz, no somos belicosos. Joven, valore a través de la historia la lucha que dieron nuestros antepasados por defender esta nuestra tierra, nuestra soberanía. Ahora es la labor seguirla defendiendo. Hasta pronto. We'll be right back.